al contrario, son proactivos y... ¡Ostras! Mandir. ¡Calla! ¡Hombre, sorpresa! Hola. Resulta que, ara veureu passar per darrere el senyor César Montes, perquè resulta que, clar, nosaltres teníem el programa planificat d'una altra manera, però aquí l'home propone i Dios dispone, i m'he dit, doncs farem una cosa, donem la benvinguda al senyor Montes i comencem. Home, així, diràs. No? Hombre, por favor, no vamos a tenerlo esperando. Señor Montes, siéntese, por favor, que le daremos un micrófono aquí para que usted pueda expresarse. Exacte, Marta, dona-li el teu. Doncs, escolta, no estava previst per ara, pero ya tenemos aquí. Ponte un poquito más cerca mío, porque eres tan alto, chaval, que es que si no, no sales. Si no, no sales, exacto. No, espérate, que te voy a arreglar la cámara. Importante que salgas guapo, que esto lo ven en México, ¿eh? Esto lo ve todo el mundo. Oye, César, primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú después de todo lo que está viviendo? Porque te ha tocado vivir muchas cosas. Sí, sí, increíble lo que me ha tocado vivir. Diferente a lo que venía haciendo en México prácticamente, pero estoy bien. Bien, aprendiendo muchas cosas y desarrollándome muy bien. Oye, ¿contento de haber hecho el paso de venir a Europa, venir al español o no? Sí, muy, muy contento. Estoy feliz de haber tomado esa decisión. Era uno de mis objetivos, uno de mis sueños cuando estaba en México y estuve bastantes años tratando, luchando por conseguir ese objetivo y al final se dio, ¿no? Sí, pero allí estabas muy contento, ganabas partidos, claro, te vas al Mundial, sí, sí. Y vienes aquí y vamos para abajo. Es lo que te digo, es algo diferente, vengo a pelear cosas diferentes, pero bueno, es algo que yo necesitaba prácticamente para mejorar tanto futbolísticamente como mentalmente en todos los aspectos. Muy bien. Te presento a Marta Mendoza, que es también co-conductora de nuestro programa. El señor Alex Noguera, que es un señor que me acompaña a los sitios, más que básicamente. Y, buena bueno, presentación. No sos asistente, no, ¿eh? No, pero son buena gente, aunque no lo parezcan, sobre todo Noguera. Aquí hay un tema, y es que estamos todos, te lo voy a decir claramente, se lo dije a José Lu en esta silla hace unos meses, y le dije, José Lu, estoy acojonado. Porque veo que vamos para abajo y no, imposible, ahora ya estamos chato y la gente está y aquí estamos un poco con la bromita, pero estamos enfadados, cagados y de todo. Ya, acojonados que... Acojonados que tienes miedo, sí, sí, ya te explicaré un poco. Hay un tema físico que ya te lo explicaré el proceso después. Okay. Bueno, es parte de lo que te digo que yo llegué aquí. Y de lo que vengo a luchar y lo que vengo desarrollando en lo personal. Y si bien como equipo no estamos en la situación que queremos estar, pero al final de cuentas estamos a final de temporada y depende de nosotros, prácticamente. ¿Tú lo ves posible? Y dime la verdad, no me digas lo que te toca decir porque eres jugador de España. A ver, si no lo veo posible yo, o sea, ¿sabes qué esperanza puedo dar para nuestra afición? Yo soy el primero que creo y que esto va a salir adelante. Es que hoy hemos preguntado, después lo veremos en la pregunta del día, hemos preguntado justamente esto. Sí, a ver, los pericos sabemos lo que estamos pasando, sabemos cómo lo estamos sintiendo, pero a veces tenemos la percepción, hay gente que tiene la percepción de que vosotros vivís un poquito en vuestra burbuja, vivís un poco en vuestro rollo y, bueno, como si no lo estuvieseis viviendo con la misma intensidad que nosotros. No, lo que pasa, como, bueno, al final de cuentas nosotros no podemos salir y tener una perspectiva o demostrarles a la gente lo que sentimos. Lo que tenemos que hacer nosotros es cerrarnos y trabajar al final de cuentas para que se den los resultados y mostrar otra cara, ¿no? No podemos mostrar ese temor, transmitir más miedo, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos que transmitir seguridad, confianza y mostrar resultados, ¿no? Chicos, Marta. ¿Qué tal, César? No quiero ir por el miedo, pero sí cómo se gestiona la frustración. Se gastó una bala, que era el cambio de entrenador. La reacción a nivel de puntos de clasificación no ha terminado de ser quizás la esperada, pero sí se ha visto una versión completamente distinta. Se ha visto a un equipo más competitivo a través del balón. Pero yo te pregunto, ¿cómo se mejora esto? Porque sois capaces de marcarle dos goles al Sevilla y terminas perdiendo ese partido. Dejas porterías a cero de nuevo o otra vez el día del Cádiz, pero no eres capaz de marcar. Es como que nunca acaba de encajar el puzzle para que se sume ese más tres tan necesario. Sí, sí. Ahora mismo tenemos que encontrar ese... encarrilarnos en nuestra mejor versión en ambos aspectos. Como bien comentas, futbolísticamente hemos mejorado muchísimo con balón. Cada día mejoramos la idea de juego que tiene Luis, que viene a traernos.
y bien estamos necesitados de puntos, como bien comenté, y en cierre de temporada tenemos que proponernos tanto desde el primer delantero, que nuestro referente ahora es José Luis Martín Bradway, son nuestros primeros defensores, ¿no? Y nuestro propósito es mantener portería cero, como bien comentas, es una de las cosas que necesitamos ahora mismo para después de ahí nosotros sabemos que vamos a marcar. ¿Es el camino? ¿Querer el balón? ¿Haber encontrado esa defensa de cinco? Y aprovecho para comentarte cómo te sientes tú jugando con dos centrales más. Sí, no, la verdad que con balón me siento bastante seguro, aún así sé que tengo que jugar y tener la mayor confianza, pero bueno, me puedo equivocar y si me equivoco tengo mis compañeros que me respaldan, ¿no? Entonces me siento bastante cómodo jugando con la línea de cinco, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, César, ¿qué tal, cómo estás? Sobre tu llegada al club, sabemos que el club quiso traerte en verano, que al final no pudo ser por un tema de timings y al final acabaste regalando aquí después de jugar el Mundial. Creo que la defensa del Español dio un paso adelante en cuanto a nivel contigo. Y en fin, preguntarte cómo viviste esa posibilidad de llegar. Al final te quedaste en Monterrey hasta después del Mundial y con quién hablaste antes de venir aquí para decidirte finalmente por el Español. Bueno, hablé antes de llegar al Español, prácticamente conocía todo porque hablé con Héctor Moreno, que estuvo aquí, y él me dio muchísimas referencias sobre lo que es el Español, sobre lo que representa. Y bueno, no puedo tener una mejor referencia que con él. Compartí muchísimas cosas en mi club, en selección, y bueno, su trayectoria que tiene, ¿no? Y la verdad que, bueno, llegué acá y como... O sea, no ha sido fácil realmente llegar y disputar partidos de alto nivel que yo no estaba acostumbrado realmente, pero bueno, me tuve que adaptar rápidamente y llegar a sumar el equipo que lo necesitaba, ¿no? Correcto, y en esta línea, sabiendo la situación en la que te encontraste y en la que estamos ahora, mirando al pasado, ¿te arrepientes de haber fichado por el Español? No, para nada me arrepiento. Hace poco, te cuento rápido, con uno de mis compañeros lo platicaba y me preguntaba lo mismo. Y yo jamás me arrepiento. Llevo una gran institución que representa muchísimas cosas, que tiene una gran afición. Y sobre todo que como persona, y te hablo a nivel futbolístico y a nivel ser humano, me hace crecer muchísimo, muchísimo en casa también me hace crecer muchísimo por lo que estoy disputando ahora mismo y lo que estoy desarrollando, ¿no? Vamos un poco al presente y sobre todo al futuro, porque yo creo que mucha gente tiene ganas de saber. Evidentemente tú has dicho que crees en la salvación, es una de las posibilidades. ¿Qué pasa con la otra posibilidad? ¿Qué pasa en caso de descenso, César? Porque tú has venido aquí como plataforma para tu carrera y eso es obvio. Pero claro, ¿te quedarías en segunda para jugar con el Español? Ahora mismo no pienso en que suceda eso, ¿no? Hipotéticamente yo estoy pensando en la salvación, que es lo primordial. Y bueno, está el caso de que pueda suceder, pero ahora mismo luchamos porque no, y bueno, en un futuro ya veremos qué pasa. Lo dejas un poco abierto, ya veremos, sí, qué pasa. Porque yo quiero seguir muchos años en el Español y yo llegué aquí para cumplir objetivos. Y claro, uno de mis objetivos es la salvación, ¿sabes? Claro. Y quería preguntarte al vuelo de eso. Nosotros lo hemos explicado, pero está bien, si así lo dice el propio protagonista, creo que ahí todavía queda más claro. Hay una cierta confusión asociada a que al principio se planteó una cesión de Rayados a Español remunerada y luego un fichaje condicionado a una serie de cosas, pero tú ya eres miembro del Español de pleno derecho, estás adquirido al 100% por el Español. Sí, yo pertenezco al Español. Sí, sí. Vale. Inclusive Mao en conferencia de prensa lo explicó, de cláusula, etcétera, y no, yo pertenezco 100% al Español. Vale, no hay ningún tipo de cláusula en caso de liberatoria, en caso de descenso, ni nada. No, yo pertenezco al Español 100%. Vale, perfecto. Bueno, y al margen, claro, es lo que decías, tú vienes aquí con unos objetivos. ¿Qué ambiente ves dentro del vestuario para lograrlos? O sea, esa convicción de la que te he hablado antes, que tú me dices que la tienes, esa fe, sí. ¿La ves también en todos tus compañeros? ¿La ves en el club? Sí, la veo. Desde, no, inclusive, o sea, basta que te diga con mis compañeros, pero fuera de ahí, la gente cercana que trabaja en la institución, que está el día a día con nosotros también. O sea, nosotros tenemos, Mike lo comente, pero
dentro del vestidor mensajes de la gente que nos apoya realmente, que está con nosotros y mensajes de aliento, ¿sabes? Y entonces eso te da algo más para a la hora de trabajar día a día, inclusive a la hora de disputar los partidos. ¿Esos mensajes os los han puesto gente del club? Sí, del club. ¿Gente del club os ha puesto mensajes para animaros? Sí, sí, gente del club y que están con nosotros, que nos apoyan, y eso es increíble, o sea... Uno lo siente, llega a la mañana, los lee, entonces te da una motivación más para sacar esto adelante, ¿no? Desde luego. Han podido interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Que si no yo me tiro de la moto, ¿eh? Yo pensé que nomás acompañaba a él, ¿eh? No, no. Aquí la que manda es Marta. Totalmente. Siempre. Él viene tal y cual, él me aguanta a mí, que es complicado aguantarme, y hacemos un tándem, que vamos por los mundos de Dios. Siguiéndoos, de vez en cuando, bueno, de vez en cuando ganáis algún partido fuera, últimamente no mucho, pero, y él, pobrecito, tiene un récord de partidos negativos, pero al final, afortunadamente, vio ganar al equipo. En Getafe, partido que tú jugaste. Sí. Correcto, en defensa de 5. Sí, sí. ¿La ves esa defensa de 5 de aquí al final de temporada? Sí, pues prácticamente es lo que Luis trabaja, pero bueno, hay momentos que dentro del partido cambia. Sí. Pues hemos cambiado la línea de 4, entonces adaptarnos rápido a la situación que nos demande el rival, ¿no? Marcaste un gol, un golazo además. Un golazo. Curiosamente yo pensaba que te ibas a enchar a marcar goles de cabeza con lo alto que eres. Mira. ¿Has tenido algún remate tal, pero no has tenido suerte de cara a los remates de cabeza? Sí. Y ese gol, una pena que podía... Bueno, yo creo que seguro que en México dio la vuelta a México y que en muchos sitios se enseñó, porque realmente fue un gol espectacular, que uno no puede pensar que un jugador con tu envergadura pueda hacer ese tipo de movimientos, ¿no? ¿Es el primero que metías de chilena o no? De chilena, sí. El primero en mi carrera realmente... Sabes, tuve la intuición de estar ahí y marqué ese gol increíble. En lo personal, increíble, pero realmente lo que sucedió afuera, bueno, esperábamos otra cosa, buscábamos otra cosa, pero en lo personal, o sea, increíble marcar mi primer gol y de qué manera, ¿no? Uy, se ha abierto una puerta. Ah, bueno, no. Ha entrado Carlos Mira. Carlos Mira, siempre molestando. Carlos, por favor, siéntate y aprende. Tome asiento. César, estamos en semana de derbi, además de ser conscientes de la situación en la que estamos, porque estamos en zona de descenso. ¿Sois conscientes, por ejemplo, jugadores que han llegado hace poco, de lo que significa un derbi aquí en Barcelona, estando en el vestuario del Español? Y al hilo... ¿Está diferente Luis García o una persona que ha vivido y mucho y desde dentro lo que se siente previo a disputar un derbi? Bueno, realmente en lo personal sé lo que se siente, lo que se vive, lo que se juega en un derbi. Realmente yo llegué justo cuando se disputaba en la primera Correcto. Vuelta, pero no me tocó por cuestión Exacto. de días, etcétera. Un día. Por un día. Yo ya estaba en la ciudad prácticamente, pero bueno, por cuestiones... de logística, etcétera, no pude participar. Bueno, ahora me muero de ganas por estar dentro del campo. Sé lo que se vive al exterior del juego, del partido, pero jugar en derbi es increíble. En donde estaba me tocó varios derbis y también se viven increíbles, y sé lo que es estar dentro del campo, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la pregunta del día. Sí. Que hemos preguntado justamente sobre este particular, sobre cómo vivís los jugadores, si realmente la gente tiene la percepción de que sois igual de conscientes que nosotros. Venga, pregunta del día, Somia. Marta, ¿cómo está això? Explica-m'ho. Doncs mira, un 40% creen que sí, que sois muy conscientes de lo mucho que hay en juego en este derbi. Un 36% avisa que más os vale, que lo sepáis. Un 14% dicen que no, y un 10% dice que viven en una burbuja, en plan, pues que estáis un poco abstraídos de todo eso. Bueno, es que yo tengo la percepción de que los jugadores sí que estáis dando lo que tenéis y que vais... Lo que pasa que cuando la gente ve que no nos llega y cuando la gente ve que se cometen errores, es cuando de alguna manera se habla siempre de la actitud. Siempre, es que la actitud... Yo creo que la actitud no es mala. Y no lo digo porque tú estés aquí delante. Uh-huh. Es así. Pero y no creo que haya sido el problema de este año la actitud. Ni con Diego, ni con Luis. Habrá algún caso puntual, que la equipo no haya estado tan bien... Ni algún jugador haya estado más menos metido. Pero creo que no es un problema. No sé, ¿qué pensáis vosotros?
No, no, yo también pienso que no es un tema de actitud. Sinceramente, este año yo creo que también ha habido aquí un factor al margen de la configuración de plantilla y de fichajes, como precisamente el de César, que llegó tarde, debería haber estado aquí desde el principio de temporada, han afectado y mucho, y también el hecho de las bajas. Le quería preguntar precisamente a César en cómo crees que puede haber afectado pues una baja como la de Brian Oliván, que ha trastocado la defensa y ha hecho que hayamos jugado con diferentes laterales a pierna cambiada durante muchos partidos, y creo que ha sido bastante perjudicial para el equipo. ¿Cómo se ha vivido desde ese eje defensivo el hecho de que los laterales fuesen cambiando tanto? Sí, bueno, primeramente en el tema de actitud, creo, en lo personal, creo que el que no tiene actitud no tiene la capacidad para jugar en primera división. Entonces creo que respaldo a mis compañeros respecto a ese tema y en lo personal, porque bueno, si no tienes actitud realmente no te da para jugar al máximo nivel. Y después de la baja de Brian Oliván, creo que es un grandísimo jugador, un gran lateral que suma bastante al equipo. Y bueno, al final de cuentas tenemos que buscar alternativas. Si bien un lateral derecho jugar en perfil cambiado, al final cubrir esa baja es necesario, ¿no? Y bueno, ahora se suma, se reincorporó poco a poco y creo que ya está al 100% para participar. Mira, Tamoka 01, que es suscriptor desde hace 2 meses... porque claro, a mí también me meten caña, ¿eh? Dice, Villa, joder, ¿qué van a sacar todo, Dios, si no dan ni 10 patadas? Es que yo creo que este no es un equipo que dé patadas. Ni, por ejemplo, César es un defensa que dé patadas. Es así, o sea, y la gente a lo mejor confunde términos, ¿no? Un poco ser agresivo físicamente con el hecho de darlo todo dentro de tus posibilidades, ¿no? Bueno, al final de cuentas cada uno tiene su perspectiva de ver el fútbol. En lo personal, ahora mismo he cometido más faltas en toda mi carrera porque es necesario terminar jugadas en este nivel. Cuando estaba un poco en Monterrey, en México, casi no cometía y bueno, me tengo que acostumbrar. Acumulé recién una sanción de acumulación de tarjetas y bueno, eso habla significativamente que tengo que cortar jugadas, pero no tampoco voy a llegar a lastimar al rival, ¿no? No, pero tú no eres pero tienes un jugador, perfil agresivo. No tienes ese perfil, ¿no? O sea, yo creo que eres un del Getafe de Bordalás, para claro, que nos entendamos. Bueno, o de algún tipo de jugador concreto. O sea, tú eres un defensor contundente, que además, pues yo creo que te impones muy bien en el área, pero por otra parte no eres un tío de un leñero. ¿Así hablas de mí cuando no estoy de frente? Claro, pero es que, escúchame, que yo hablo igual. Creo que lo estás descubriendo. Yo es así. Bien, me gusta. No nos tienen como prensa peligrosa por casualidad. No, que sí, no, sí. Si no es actitud, es confianza, quizás. Lo que falta. Bueno, creo que la confianza se gana a través de resultados, inclusive al inicio del partido. Te hablo a nivel individual, acertando tu primer pase, acertando tu primera intervención defensiva, eso te va generando confianza poco a poco. Y a nivel general de equipo, creo que el resultado es el que al final demanda y el que te brinda esa confianza para mejorar y encarar el siguiente encuentro, ¿no? ¿Y cómo se templan los nervios? Cada vez queda menos, seguís ahí penúltimos, dependiendo de vosotros todavía, pero es eso, que cada vez quedan menos balas y paradójicamente estamos viendo un equipo que hace 2 partidos, que aunque no le salen bien las cosas, uh-huh, no os quema el balón en los pies, uh-huh, no ves tanta precipitación. ¿Cómo se templa todo eso? Porque la situación es delicada cuanto menos, sí. César. Sí, sí, y cada vez el margen de errores es menor y tenemos que acoplarnos rápido a eso, ¿no? Pero bueno, el nervio tenemos que dejarlo de lado y que el balón no queme. Entre más tengamos el balón es mejor para nosotros. ¿Tú piensas en eso también, como dijo el otro día Luis, que este equipo se defiende mejor con balón? Sí, pienso en eso. ¿Sí? En eso, si el mensaje viene desde arriba, uno tiene que creer y creer en la idea de juego. Sí, es que César, hubo un poco de polémica. Cuando se, bueno, no mucho, pero claro, al hilo de la llegada de Luis buscó un tipo de juego más propositivo, uh-huh, y eso a veces contrasta con lo que suelen hacer equipos en situación de crisis, sí, que siempre de alguna manera pues se vuelven, iba a decir la palabra marrategui, pero no sé si esto lo conoces, lo que quiere decir, sí, pero quiere decir más, que de alguna manera más se vuelven más defensivos, más, uh-huh, conservadores, más cerrados, sí. Y en cambio, ponen por ejemplo jugadores de un corte más defensivo en su centro del campo. En cambio, Luis propone lo contrario, sobre todo en algunos partidos. El otro día lo hizo en Sevilla, también lo hizo aquí también ante el Getafe. Bueno, esa es una propuesta que de alguna manera
chocó a la, mucha gente dice, no, es que a lo mejor si hubiera venido tal Bordalás mismo, que ha ido finalmente a Getafe, entonces lo hubiéramos salvado. Con ese tipo de planteamientos, no. ¿Tú qué piensas al respecto? No, primero, la gente que dice eso, hay que hacerlos creer. Y yo me di cuenta en el primer partido en casa, que nosotros intentábamos tener la idea de juego de Luis, intentar jugar sobre todo, y mucha gente dentro del estadio se notaba esa desesperación, sí, sí. Y al final de cuentas nosotros teníamos que tener esa templanza, esa calma para poder desarrollar el fútbol, y poco a poco más gente va creyendo en el sistema de juego, ¿no? Si bien no siempre vamos a tener contentos a todos con la idea de juego por lo que se está jugando en este momento, pero es por lo que apostó el club. Por la idea del juego de Luis, y nosotros somos los primeros en creer. Tenemos que creer y sacar esto adelante. Oye, te va a tocar marcar seguramente o emparejarte con Lewandowski. Sí. Ya has estado jugado contra él en el México-Polonia. Sí, estuve contra él. Jugador increíble, que tiene grandes condiciones, pero bueno, al final de cuentas el Barça tiene una gran plantilla que nosotros tenemos que jugar de tú a tú y estamos en casa. Eso es una ventaja para nosotros, ¿no? Desde luego. Bien. Nois, ¿alguna cosa más para que te anime aquí? Dime que lo sacamos Andrés esto. Para la Andrés, gente. Está surtina plana. Para la no gente. No sé si después podrás cobrar. Si vos cobras eso, ya está complicado, porque era por tu y yo, y aquí cuartos no hay, te aviso. Vale. No, yo te aviso. Vale. No, davant. No, li deia això, que li digués a la gent que els tranquil·litzi, que esto lo sacamos, i ho deia tranquil, que sí. A mi és un tio tranquilo, és verdad, tu eres un tio... Oye, no te he preguntado nada personal, tú. Y ahora ya tengo aquí al pobre Merello, que está sufriendo. Bueno, haremos otra cosa. Apalabramos una entrevista para el final de temporada, si te parece, ¿vale? Y vamos a ver cómo hemos acabado, y entonces podemos hablar de futuro con más claridad. Sí. ¿De acuerdo? Y eso sí, con ese ánimo tranquilo pero contundente que tienes jugando, un mensaje para la gente. Bueno, creer simplemente en todos, en el equipo, en los pericos, en los jugadores, y que esto sale adelante, sí. Muy bien. Muchas gracias, César. Gracias. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Femos una pausa publicitaria y tornem.